Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes su amigo Marquiño. Hoy día vamos a hacer unos riquísimos panqueques de plátano. Ya van a ver lo fácil que es preparar. Bueno, como en cada ocasión les estaría pidiendo, suscríbanse al canal. Denle a la campanita, de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquiño Rojas. Ahora sí, ¡vámonos a la receta! Para estos riquísimos panqueques de plátano vamos a necesitar plátanos, harina, leche, huevos, royal, azúcar, una pizca de sal y esencia de vainilla. Bueno, para empezar a hacer estos riquísimos panqueques de plátano, lo primero que vamos a hacer es usar pues los plátanos. Cuanto más maduros estén, va a ser mucho mejor. Simplemente los vamos a pelar, ¿sí? Vamos a pelarlo y lo vamos a poner pues en un plato. Para esta receta vamos a usar dos plátanos. Ahí tenemos los dos plátanos. Y lo que vamos a hacer primero es, vamos a agarrar el plátano, ¿sí? Y vamos a empezar a aplastarlo de esta manera, con la ayuda simplemente de un tenedor. Vamos a aplastarlo, que de esta manera es como vamos a dar inicio a esta riquísima receta, a estos panqueques de plátano, ¿no? Y ustedes saben pues que los panqueques los podemos hacer con infinidad de variaciones. De repente también en un próximo video voy a hacer unos panqueques riquísimos de camote, como lo llamamos acá, o también lo conocen en Europa como boniato. Entonces pronto voy a hacer unos panqueques de boniato o de camote, ¿no? Para que vean también que hay una gran variedad de panqueques para hacer, ¿no? También podemos agregarle avena. Ahí poco a poco voy a ir haciendo algunos, o dándole algunas ideas para que puedan preparar en casa en alguna tardecita que se les apetece pues un dulcecito, ¿no? Ya que esto no nos va a tomar mucho tiempo, en unos 10 minutos y ya lo vamos a tener preparado. Como ven, miren, con el tenedor simplemente lo aplastamos y logramos esta masita, ¿no? Esta es la forma de iniciar estos riquísimos panqueques de plátano. Bueno, una vez que ya tenemos listo nuestros plátanos ya aplastados con un tenedor, vamos a usar un bowl y vamos a mezclar los ingredientes secos. Acá tengo una taza de harina, vamos a echar bien. Tengo la taza de harina. Acá tengo pues una cucharada de polvo de hornear o royal. Vamos a echarle, ¿no? Acá también tengo el azúcar. No se preocupen por los ingredientes, en la cajita de descripción ahí está escrito lo que son los ingredientes de estos riquísimos panqueques de plátano. Acá tengo un poquito de sal, vamos a echarle pues una pizca de sal para intensificar los sabores, ¿no? Y una vez que acá en este bowl hemos puesto todo lo que es ingrediente seco, lo vamos a empezar a mezclar. Lo podemos hacer pues con un tenedor, o ahorita yo lo voy a hacer en este momento con la ayuda de este globo batidor, ¿sí? Lo vamos a mezclar hasta conseguir que todos los ingredientes secos se unan o se mezclen. Ahí lo vamos a hacer, ¿sí? Por un periodo de unos 2 minutos más o menos vamos a estar moviendo y vamos a hacer que nuestros ingredientes se mezclen bien. Bueno, una vez que ya están bien mezclados nuestros ingredientes secos, vamos a empezar a agregarle, en este caso, dos huevos, clara y yema,
¿no? Vamos a agregarle un chorrito de esencia de vainilla. Le echamos un chorrito de esencia de vainilla. Ahí mismo vamos a echar, aquí tengo la mezcla de los plátanos aplastaditos. Vamos a echarle todita la mezcla. Y vamos a empezar a echar un poquito de leche. Aquí tengo pues la leche, vamos a echarle un poco. Ya que la leche le vamos a ir agregando poco a poco, viendo la consistencia que vamos pues teniendo con esta mezcla. En este caso yo lo voy a hacer con una batidora. Si es que no la tenemos, lo podemos seguir haciendo con el globo que usé hace un momentito. Lo batimos ahí un poquito, que se vayan integrando pues los ingredientes. Ahí está la harina. Y listo. Así es como nos debe quedar. Ahorita les voy a enseñar la consistencia. No necesité ponerle un poquito más de leche, suficiente, por eso en la receta va a decir una taza de leche, pero vamos a ir agregando de acuerdo a cómo nos va a ir quedando. Miren, esta es la consistencia que necesitamos para estos deliciosos panqueques de plátano. ¿Sí? Ahora sí, ya hemos terminado esta parte y vamos a ir a usar pues una sartén para empezar a freír nuestros deliciosos panqueques de plátano. Bueno, y en este momento vamos a empezar a freír. Tenemos una sartén, es mejor que sea pues de teflón. Ponemos un poquito de aceite, dejamos que caliente y una vez que caliente el aceite, bajamos la temperatura a lo mínimo. ¿Sí? Recuerden siempre eso para que no se nos vayan a quemar. Ahora, para echar es recomendable siempre tener un cucharoncito para que nos ayude siempre a tener la misma medida. Aquí yo tengo un cucharoncito, entonces le vamos a echar para que todos nuestros panqueques nos salgan más o menos del mismo tamaño. Podemos poner ahí y como está bajito vamos a esperar un ratito para poder darle la vuelta. No, ahí nos quedamos un ratito que vaya cocinando bien para darle la vuelta a nuestro riquísimo panqueque, siempre cuidándolo. Y una vez que ha pasado pues unos cuantos segundos, casi un minuto, ahí vamos a darle la vuelta. ¿Sí? Ahí y ahí le damos la vuelta. ¿Ven? Y lo aplastamos solamente un poquito y nos queda pues nuestro riquísimo panqueque. Miren qué rico, qué doradito sale, ideal para cualquier tardecita. Con acá le podemos echar pues un poquito de miel, un poquito de miel de chancaca también. ¿Sí? Le podemos echar infinidad de cosas. Foch, por ejemplo. No, yo acá me voy a quedar friendo un poquito más para luego mostrárselos un poquito más adelante. Bueno amigos, aquí les presento nuestros riquísimos panqueques de plátano. Como vieron, muy fácil de preparar. Y lo pueden acompañar con miel, con leche condensada, con manjar blanco o dulce de leche, con Nutella o también con frutas de estación. Ya saben amigos, suscríbanse al canal, denle a la campanita. De esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a ver en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquiño Rojas. ¡Nos vemos!